La primera maestría en arqueología del Neotrópico. Quiero felicitar a todos, en particular al doctor Jorge Marcos, antiguo colaborador de la ESPOL en todos estos esfuerzos científicos en el área de la arqueología, que ha sido el director de esta maestría, a los profesores y sobre todo a los estudiantes, ¿no? Porque en definitiva ellos son los que hacen posible estos esfuerzos académicos que con tanto entusiasmo la ESPOL y el CONAT han emprendido específicamente en este caso en el tema de la arqueología del Neotrópico. Esta maestría se la comenzó a elaborar más o menos hace unos 5 años, pensando en que hacía falta consolidar 2 líneas de investigación en arqueología moderna, en arqueología científica, en arqueología social. Estas 2 líneas son la geoarqueología y la etnoarqueología. El tener estas 2 visiones que muchas veces o siempre se las ha enfocado como una disciplina la una y la otra, articuladas en una sola maestría, es darle al arqueólogo actual, moderno, una herramienta con la cual pueda verdaderamente entender cómo las sociedades, y no solamente entender, sino describir y validar la manera como las sociedades han resuelto su problema del buen vivir. Oye, me parece que esta maestría acá es muy interesante porque se han traído gente de todo el continente sudamericano, profesores incluso de Europa también, para dar clases acá. Es el primer esfuerzo acá en Ecuador de hacerse un programa de posgrado en arqueología, y un esfuerzo, una iniciativa como esta me parece muy positiva para que la gente empiece más a hacer esos tipos de intercambio, a conocer los problemas y las cuestiones que nosotros tenemos relativas a la práctica de la arqueología. En todo el continente de habla hispana no tenemos un programa como este, y esto básicamente establece un precedente que yo espero que se imite en muchos de nuestros otros países.
arquitecta especializada en el tema del patrimonio y habiendo trabajado más de 30 años a la fecha en esta materia, el asistir a la maestría en arqueología me ha significado abrir más los horizontes de trabajo, refrescarme, conocer muchas más cosas. Realmente una gran oportunidad. Haber abierto la carrera de la maestría permitirá a los futuros profesionales entender el proceso de formación de los asentamientos prehistóricos en la costa interna del Ecuador, como además en la Amazonía ecuatoriana. Los nuevos profesionales podrán contribuir en estudios de impacto ambiental, como además en investigaciones científicas de alto nivel. La arqueología es una de las grandes carreras de futuro en el país.